tenemos un amberjack imperactivo que no se deja medir. Vamos a ver si puedo medirlo rápido aquí. Dice que tiene 10 y medio. 10 y medio si pueden captar. O el camarón vence, Edu Parguactivo Panamá. 10 y medio ahí a la tijera de la cola. Está imperactivo, vamos a hacerle su release. Una vez más. 10 y medio. Vamos en el área de pesca. Va para el agua. Mi compita. La primera corvinita del año, papá. Señalito de Kiklau. Corvina blanca. En el área, compa. ¿Dónde, compa? Reina, papá. Corral de Parguactivo. Oye, ¿qué estamos? Y estamos tres. 3 de enero, papá. 3 de enero, empezando el año, papá. Aquí tiene, ¿ves? Corvina en el área. Ya está afuera. Clase de bicho, hermano. Agarralo así como yo lo tenía, con la galla. No, al revés. Ofi. ¿Dónde fue el de banano? El que se encontró. ¿Pero qué tienes que decir, pues? Ay, espérate. ¡Ay, ay, ay! Dale que se me apaga el teléfono. Corvina, corvina. ¡Entra de mi caña! Corvina. ¡Dispargo! ¡Ay, intercambiaron! El primer parguito del año con la Fitway, pegando a robarlo el compa por pies, sacando parguito, mi compa con su corvina, y estamos activos, papá. Estamos activos, mi gente. Estamos activos. Bueno, ya se hizo de noche, mi gente. Págase poco. Estamos aquí, mi compadre Toño, que ya lleva su corvina. Estamos aquí, son las 6:55. Compa, ¿cómo se siente el día de hoy? Me siento contento, de verdad. Nos venimos un poco tarde. Y bueno, la marea no nos acompañaba, pero por ahí nos quedábamos tirándole. Pero se dijo en el grupo que podía pasar algo en la tarde. Sí, se dijo, mi compadre lo dijo. Cualquier pez loco por ahí en el área, dice mi compa, así que... Porque ya la luna venía cambiando. Estaban lo cierto. Ahora voy con Víctor. ¿Usted iba a terminar algo? No, estamos ready. Aquí le paso la palabra al amigo Víctor. Ok. Gracias, compañero. Víctor, ¿cómo se siente, primero de todo, con su captura? La verdad, muy bien. ¿Cómo la viviste primera cuando captura, se formó ahí el...? Primera captura del año. Qué mejor manera de empezar la vacación. ¿Qué cogiste? Un robalito. Enséñaselo a la gente ahí para que lo vean, ve. Claro. Enséñaselo ahí. Miren esa belleza de robalo. Qué robalo más lindo. Para frito.
¿Con qué lo sacaste? ¿Con qué señuelo? ¿Cabeza roja? Sí, el Yosuri. Ya. Ah, el Sweet Bay. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué tal, niño, ¿Te sientes muy bien? Muy bien. Ahí está. Qué manera de estrenarlo. Yo dije que iba a necesitar ese señuelo hoy. Ahí está. Y dio su resultado. ¿Gigmaster se hizo presente hoy? Sí, señor. Bueno, sí, porque yo también saqué. Gente, sácame mi parguito ahí, por favor, para enseñárselo a la gente. Sé que es mi parguito, yo no sé si me ayudas ahí y me filma. Tenemos un parguito aquí, muy bonito, el primero del año. Con un Sudbury también. Y que está bueno, hicimos una pausa porque tenemos algo que contarle. Tenemos algo que contarle. Por favor, la gente de iluminación. Se están haciendo contraluz ahí. La pesquita de hoy, compa. Aliex, Corvina, Pargo y la captura de la noche. Miren eso, para que sean testigos. Nuevo récord personal y su primer robalo con señuelo Pargo activo. Popiex. ¡Ay, ay, ay! ¡Felicidades, conmigo! Agarra ahí. Nuevo récord personal. Humildemente. Su primer bicho. Gracias a este señor. Y a todos ustedes, como siempre, papá, Pargos activos. El camarógrafo siempre sale chifiado. Aquí estamos, acá estamos, acá estamos, tras de cámara. Al pecho, papá. Otro compañero de los novatos que rompe su récord, papá. Respect. ¿Está contento? Va a comer robalo. Qué robalito más lindo. 12 libras, papá. No es cualquiera. No es cualquiera. Está sucio, pero no importa, dijo Monchi. Por el otro lado debe estar limpio. O sea, después de recuperar el aliento. Qué manera de iniciar el año 2022. Primero con los compañeros, con los amigos, siempre. Así es. Y qué más con este robalo para Juan Elías, que estaba ayer de cumpleaños, papá. ¡Ay, ay, ay! Así que, ¡respect! Ya, ya, ya. Pero esa mitad de ese robalo es mío. Te llamé para que cogieras. ¿Qué está haciendo? Está bañando, ¿no? Está bañando, ¿no? Gracias, señor. Qué trofeo de hotel, loco. Mire tú. Mucho 2022 para empezar bien, ¿oyó? A la nuca. Buenas noches, mi gente. Vamos culminando ya este trip improvisado de pesca. Nos venimos tarde con la cambiante de luna nueva. Se esperaba que en el día, en las horas de 12 a 3 de la tarde, tuviera malo el pique. Se esperaba que pasara algo importante en la tarde y así mismo fue. Se activó el pique, como verán. Vinimos con el amigo Popo en busca de su pargo, pero no lo sacó. Sacó fue su robalazo. ¡Qué robalón! El amigo Víctor también. Ahí va. Respect. También se destacó mi compadre. Todo el mundo tuvo buenas capturas. El pique se activó en 20 minutos, algo rápido. Era de esperarse con las mareas grandes. Siempre el pique se activa rápido. Y bueno, ahí va el hombre cargando su, al hombre ahí. Ahí va el hombre cargando su trofeo. Así que vamos rumbo a la casa, nos vamos despidiendo. Como dicen los pargos activos, 1, 2, 3. ¡Respect! Nos fuimos, mi gente, pues. Un brindicito ahí por el amigo Popo. No estamos consumiendo cerveza ahora mismo, pero por el amigo Popo. Salud, compa. Salud, Víctor. Por el amigo Popiex. Digo, su primer bicho. Maldito imbrudo, no es fácil, pero hay que hacerlo. Salud. Salud. Nos fuimos, papá.